febrero, el puerto de Bilbao cuenta con una planta para el tratamiento de residuos puesta en marcha por Tradebe. Su nombre es Linersa y su función, convertir productos residuales en energías reutilizables. Tradebe ha realizado una inversión de más de 1,5 millones de euros, ofreciendo un salto cualitativo en el servicio, la gestión y la desclasificación del aceite generado en todo Euskadi. La gestión de residuos prevé dos actividades. Por un lado, el centro de transferencia y por el otro, el tratamiento para obtener combustible a partir de residuos oleosos. Integrada dentro de Tradebe, y Tradebe tiene implantación ya desde hace años en Cataluña, tiene implantación recientemente también en Vigo, y ya desde hace un tiempo, bueno, además de que el origen del capital social de Tradebe está aquí en el País Vasco, pues ya hace un tiempo estaba interesada en buscar una implantación en el País Vasco, porque por la importancia del puerto a nivel del tráfico de mercancías en el arco atlántico, y bueno, pues porque es importante, ¿no?, estar en los sitios donde realmente hay transporte de mercancías. Para ello, los camiones llegan cargados con los residuos procedentes de buques o industrias, pasan por el pesaje y la documentación y son llevados a la rampa de descarga donde se realiza el muestreo. Se toma una botella, se sube por arriba, la lanza y se toma una muestra representativa de todo un gradiente de altura, ¿de acuerdo? Se lleva la muestra al laboratorio y ahí se analiza. Tenemos una serie de parámetros de entrada de los que no nos podemos pasar. Existen tres o cuatro residuos diferentes. Dependiendo de los resultados del muestreo, se determina a qué tanques tienen que ir destinados. La empresa cuenta con tres tanques para productos Marpol, dos para aguas industriales y tres para emulsiones varias. En ellos se lleva a cabo un pretratamiento. Ese residuo trae gran porcentaje de hidrocarburos recuperable, ¿eh? Entonces, claro, por eso hacemos como dos fases, ¿no? Primero, quitamos, imagínate, un 70, un 80% de agua con ese pretratamiento que habíamos hablado, y luego ya, cuando ya le has enriquecido, que le tienes, tienes de hidrocarburo un 90%, es cuando lo metes a centrífuga y terminas de quitar el sólido y el resto de agua. Es decir, una vez que se introduce el residuo pretratado en la centrifugadora, se divide en agua, sólido e hidrocarburo fino, y este último es el que queda listo para ser reutilizado. Esta nueva instalación se encuentra en la zona industrial del puerto de Bilbao, en Ciérvena, concretamente en el muelle de Punta Sollana. Este muelle de 250.000 metros cuadrados fue ganado al mar por la autoridad portuaria de Bilbao y su construcción requirió una inversión de más de 15 millones de euros. Así, Linersa se convierte en una planta industrial más de la nueva generación del puerto de Bilbao.